Hola, hola. Hoy vamos con un vídeo de ayuda, de esos que me gustan a mí tantísimo, que es para ayudaros a vosotros. ¿Vale? Y encima este nunca me lo habían pedido, o sea que estoy muy emocionado. Por cierto, el traje que estáis viendo es el traje crepuscular que se consigue con la precompra del DLC que va a salir en marzo, ¿vale? Del año que viene. Yo lo he precomprado y tal. Os voy a traer la review de este traje y del arma que es el hacha, ¿vale? Que la estáis viendo ahí. La review como Dios manda os la voy a traer para que lo veáis bien y tal. Y bueno, el vídeo de hoy está dedicado a Johnny Tele. Cómo mola el nombre, tío. Y me ha pedido ayuda sobre los hitos. Ya sabéis, esto de colocar las piedras, de apilar las piedras para conseguir pues, un mojón de pico. Porque vamos, no vale para otra cosa, pero bueno, para fastidiar. Y nada, es que por lo visto el muchachito solo le hace falta dos hitos de estos para sacarse el platino. Entonces, a ver si podemos conseguir que se lo saque, ¿vale? Le falta uno de en Yorkshire, que es aquí. Y luego otro en Gloucestershire. ¿Vale? Te voy a enseñar primero este y luego ya te enseño el otro, ¿vale? Mira. Yo te voy a enseñar cómo lo he hecho yo para que tú lo copies. ¿Vale? Te lo voy a enseñar despacito y te lo voy a ir enseñando para que tú lo copies, ¿vale? Mira, abajo del todo pones esta piedra, la que parece así como una cuña. La pones así como mejor te venga a ti en rampa. Recuerda que esto tienes que tener muchísima paciencia, ¿vale? No lo vas a hacer en 30 segundos, ya te lo digo yo. Pero hombre, si lo haces así tal como lo he hecho yo, a lo mejor te puede valer. ¿Vale? Luego, la segunda piedra tienes que poner esta plana así, compensando la primera, ¿vale? Intentando hacer plano. A lo mejor desde aquí lo ves mejor. ¿Vale? Luego, la tercera también es esta plana que yo he puesto así. Siempre tienes que ir cazándola y rezando a Dios de que no se caiga. Porque como puedes ver aquí yo he hecho un churro. Pero el churro me ha funcionado. ¿Vale? Entonces esto te puede servir a ti de orientación para que tú lo hagas igual, ¿vale? Luego aquí la siguiente piedra es la gordota. La más gorda de todas, ¿vale? La pones así tumbada. Como si fuera una mesa. Vale, mira, te enseño así cómo. Te pongo así desde arriba, que a lo mejor también te vendrá bien. ¿Vale? La gordota. Luego, encima de la gordota tienes que poner la cuadrada, la que es cuadradita. La pones así intentando, así a lo alto, ¿sabes? Porque claro, lo malo que tiene este hito es que es muy alto el jodido, ¿sabes? Vale, luego tienes que poner esta, que es otra piedra plana que hay. ¿Vale? Así igual. Intentando mantener. Y luego ya, esta, que tiene forma, no sé cómo decirte la forma que tiene. Yo lo he puesto el lado pequeño para abajo y el lado más grande para arriba. ¿Vale? Pero tú inténtalo como mejor te venga a ti. Es que esto. Esto es una cosa que es muy personal, ¿vale? Yo lo he hecho así, puede que a ti no te funcione, pero yo por si acaso te lo enseño. Te lo enseño, ¿vale? Porque a lo mejor esto te puede funcionar o te puede dar una idea de cómo hacerlo. ¿Sabes? Entonces te lo pongo así para que lo sigas viendo. Espérate que te quite el sol. Así es como lo he hecho yo, ¿vale? Ves pausando el vídeo y poniéndolo. Te vuelvo a decir que esto es de paciencia, ¿eh? Que no te va a salir en 30 segundos ni en un minuto. Pero así más o menos tienes una orientación de cómo lo puedes hacer para que te salga, ¿vale? Es que esto ya te digo que
es de la mejor manera que te lo puedo enseñar, porque esto, conforme tú pongas la piedra, te va a ser de una manera o de otra. Así que lo que mejor que puedo hacer por ti es enseñarte esto y que me copies. Y si tienes suerte, pues te saldrá. ¿Vale? Bueno. Venga, este es este. Ahora te voy a enseñar el de Gloucester Side. ¿Vale? No vemos nada en 0 coma. Venga, y estamos aquí de vuelta. Y este creo yo que es el de Gloucester Side. ¿No ve? Aquí. Dime en los comentarios a ver si es este o no. Porque aquí hay dos hitos. En Gloucester hay dos hitos. Pero vamos, que yo creo que sí es este, ¿vale? Este, el que está al lado de la ciudad. Vale. Y bueno, aquí está el hito. Vamos a verlo. Mira, aquí, mira, como puedes ver, fíjate, por un pelo, o sea, es que está por un pelo. Este aquí, el truco, te digo dónde está, aquí. Mira, ¿ves cómo tengo esto? Pues aquí está el truco. La piedra esta chiquinina aquí, aguantando la gordota esta, ¿ves? Te voy a quitar el cursor para que lo veas mejor, ¿vale? Mira, me doy la vuelta. ¿Ves que hace de cuña para que vaya más recto? Pues ahí está el truco, ¿no? Desde el otro lado se veía mejor. Ahí está el truco del almendruco, mira. ¿Ves? Esta hace de cuña y sujeta esta. Y así esta está recto aquí. ¿Ves que está recto aquí? Y hace una base mejor. Para poder tirar para arriba. Este es más facilito que el otro. El otro es más complicado. Vale, luego ponen la piedra esta que es así como una especie de así trapecio, cosa así, ¿vale? Luego esto tú lo puedes poner como quieras. Si quieres poner esta aquí en vez de esta, ya como tú veas. Lo más importante son estas dos de aquí. Estas dos son las más importantes que tienes que poner, ¿vale? Esta que haga de cuña y aguante esta. Vale, luego pones esta, esta y ya por último esta. ¿Vale? Te voy a poner así, mira, así queda rectito, ¿no ves? Mira. Así queda rectito, ¿ves? Y luego, bueno, ya está, si es que no tiene más, esta no tiene más. Puedes intentar ponerla al revés, poner este lado gordo para aquí abajo y el fino para arriba. O esta de pico, eso ya depende de ti. Pero desde luego, lo más importante es poner esta de cuña. Esta y luego esta, ¿vale? Esa es lo más importante. Este hito es más fácil que el otro. El otro es más complicado. ¿Vale? Mira. Así es como quedaría, ¿vale? Este no tiene nada. ¿Vale? Y bueno, pues ya está, ya está. Te voy a dejar la imagen así. Ya está, Johnny Tele. Espero que te sirva de ayuda, ¿vale? Porque esto es una cosa, los hitos estos son muy personales y esto, las piedras son muy caprichosas y por un centímetro se te va para un lado, para otro. O sea que lo mejor que pueda hacer es esto, enseñarte cómo yo lo he hecho y que lo intentes imitar y te salga. Dime en los comentarios, por favor, si te ha servido de ayuda, ¿vale? Y si te ha sacado el platino, porque me haría muchísima ilusión que te lo sacara. ¿Vale? Nada, lo voy a dejar así, así lo voy a dejar. Y espero tu respuesta, ¿vale, Johnny? Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos, sed muy buenos. Y chaito.